Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa, la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos dando inicio a este mes de febrero con, bueno, mucha buena onda, mucha energía, que continúa este tiempo lindo en Mar del Plata y estamos aquí en Torres de Manantiales, nuestra casa ya podemos decir. Nos mudamos de locación a unos metros nomás de Villa Gainza Paz, continuando con el programa y continuando recibiendo estos invitados que nos están visitando en Mar del Plata. Hoy estoy con Dalia Gutmann. ¿Cómo andas, Dalia? Ay, chocha, mirá, rica comida. Todo. La vista al mar. Y de casualidad, les juro, miren. Composé total. Total, no nos pusimos de acuerdo. ¿Pero vos sabés que el naranja es el color del humor? ¿En serio? Sí. Me encanta. Es el color del buen humor. Por eso a mí me gusta mucho tener alguito naranja. Está buenísimo. Bueno, yo estoy vestida por Andrea Aguirre, que me hizo este vestido divino. Y como yo le decía a Dalia, que ya lo dice en su cosa de minas, el tema del bracito, señora, vio que sale un poco gordo, entonces esta capita naranja me solucionó. Bueno, hablemos de tu espectáculo, por favor, que es un éxito total acá en Chile, en Buenos Aires, en todos lados. ¿Cómo estás viviendo esta temporada? ¡Ay, un éxito! La verdad que es un show que es la novena temporada, pero desde un principio el público siempre respondió bien. De hecho, con Ale Bavera, que es con quien empezamos a armarlo y producirlo, dijimos, hagámoslo 2 meses. Y fue gente, y bueno, hagamos 3 meses. Y así, siempre el público fue acompañando, así que desde ese lugar para mí es un éxito, pero más allá de la gente, porque nos gusta hacerlo. A mí claro, me gusta subirme al escenario. Siempre uno, viste, va con sus quilombos del día al teatro, a su trabajo, y es algo que me da satisfacción, me gusta. Y aparte, la mujer te responde, pero el hombre también, no van solo mujeres. Mira, se da mucho en este show que van mujeres con amigas y después reinciden con el marido. Bien. Trae mucho marido, siempre hay mucho varón acompañante, pero que sí viene más de visitante. Claro, pero además es un show, señora o chica o quien nos está escuchando, que es apta a todas las edades, a todas las mujeres. Todas pasamos por alguna de las situaciones que contás ahí. O sea, ¿te inspiraste en alguien en particular, en vos, en amigas, en familia? A mí siempre me gustó y me interesó mucho hablar de las cosas desde la mirada de las mujeres. Bien. O sea, siempre hay vivencias que solo tenemos las mujeres, como así hay otras que solo tienen los hombres. Y también sucede cuando las mujeres nos reunimos entre nosotras que hay como códigos internos que suelen ocurrir que tal vez los hombres ni saben que pasan esas cosas. Y siempre me gusta mucho contar todo eso con humor. Y también me interesa mucho esto de que las mujeres nos aliviemos. ¿Viste? Claro. Yo creo que vivimos muy como con mucha presión, muy tensas, como con mucha obligación, mucha lista de cosas para hacer. Y me parece que fue un show como con ganas de aliviarnos, de aliviarme a mí, aliviar a las mujeres de tanto mandato y todo ese mundo que tenemos. Ese mundo paralelo que nos atormenta. Sí, 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 porque creo que si hay una diferencia, muchas veces me preguntan qué son las cosas de minas. Yo creo que si hay algo que nos diferencia bastante de la experiencia mina que la experiencia de tipo, es esta capacidad de simultaneidad de cosas que tenemos en la cabeza. Podemos, de sentimientos simultáneos, de información, que vos estás haciendo algo, estás haciéndolo bien, pero también estás como pensando que a las 4 hay que ir a buscar al, como... Tal cual. Manejamos mucha información. Sí, es verdad, eso es algo que a mí me encantó y bueno, la mayoría decimos, ay, bueno, qué suerte que no soy yo sola, ¿no? Que no me pasa a mí, evidentemente le pasa un montón. ¿No y sí, porque eso es como, estamos muy acostumbradas, sobre todo mujeres de nuestra edad, a que el mundo te lo cuenten los varones. Entonces uno se siente rara, loca, pues decís, pará, pero yo, a mí me pasa todo esto y me parece que está bueno que las mujeres levantemos la voz, que contemos lo que nos pasa, que lo compartamos, que no estemos disimulando todo. Todo. ¿Y sí, cómo es hacer stand-up como mujer? ¿Es un mundo competitivo con respecto a los hombres? ¿Te sentís cómoda? ¿Cómo lo manejás? El stand-up, yo creo que lo diferencia de los hombres, es una boludez, ¿no? Pero que es esta cosa de que una tiene que estar como más atenta al no sé, quizás yo no siento tanta diferencia con respecto a un varón haciendo stand-up, pero sí tenemos que estar más atentas a, qué sé yo, tenemos más ítems claro, para subir al escenario que un varón.
yo nunca me enrosqué mucho y tampoco soy, no soy muy competitiva con los demás, yo soy claro. más competitiva conmigo misma. Está bueno es eso. Como que me gusta tratar de evolucionar, de superarme, pero no soy muy, es medio naif también de mirar mucho lo que hacen los demás uh-huh. o de competir con los demás. De eso tenemos que aprender un montón, te digo, está bueno hacerlo. A mí en realidad a veces lo digo como frase hecha, quiero ser mejor que yo misma, pero después de la práctica cuesta, así que está bueno. Nosotros vamos a continuar dialogando con Dalia en el próximo bloque con mucho más style desde Torres de Manantiales. Su crédito está por agotarse. ¿Querés crédito? Tomá. A ver las redes. ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta. Convertí tus puntos en recargas. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre.